qué te decidiste a practicar la gimnasia y no cualquier otra disciplina deportiva? Pues bueno, no tuve alguien que me dijera que hiciera deporte, ni me dijo, mira, si este deporte o involucrate en algo. Simplemente fue algo que se dio. Yo entré a la casa del deportista un día de agosto en el año 2003 y habían varias disciplinas de como el esgrima, voleibol, andinismo, de bádminton y gimnasia. Yo observé cada una de las disciplinas, pero al voltear la cara hacia la gimnasia fue la que más me impactó, el nivel de riesgo que se me daba y de dificultad. Era algo que me llamó mucho la atención, entonces así fue como inicié en el deporte y no pude despegar mis ojos de la gimnasia. Esto se fue, vamos a resumirlo, como 3 años, bueno, 3 etapas. La primera sería como la edad juvenil, la edad adulta y la edad como ya de envejecimiento. Eso quiere decir que yo apenas estoy iniciando en la gimnasia, en mi carrera deportiva. Después de muchos años, es solo el inicio. Siento que mi ciclo va a ser el siguiente, donde tenga más fuerza, donde tenga más experiencia, donde ya esté dispuesto a seguir avanzando. Y aún después del otro ciclo olímpico, que es donde pienso llegar a Juegos Olímpicos, seguir un ciclo más para acompañar a las nuevas generaciones a competir. La experiencia ayuda mucho, pero el trabajo duro que se ha hecho durante años, el sacrificio, la perseverancia, todo lo que se ha pasado en este mundo de la gimnasia me ha hecho un gimnasta muy fuerte. Además, el trabajo que hemos venido realizando nos ha ayudado demasiado. Y desde el 2014 hasta 2015 los resultados han sido fabulosos para la gimnasia artística masculina. Solo de pensar en los juegos, todos sabemos que es una competencia muy, muy, muy difícil. Nos podemos dar cuenta en la cantidad de medallas obtenidas en Juegos Centroamericanos y el Caribe y la cantidad de medallas de Juegos Panamericanos. El nivel es mucho, mucho más exigente. Creo que a muchos nos daba un poco de miedo enfrentar el nuevo reto que eran Juegos Panamericanos, pero pues siempre queremos salir al escenario y dar lo mejor de nosotros. ¿Cómo fue el momento, Jorge, en el que tú sabías que se iba a definir la medalla? La medalla se define hasta el último momento. Todos tenemos una rutina con buena ejecución, buena dificultad. Ganamos en cuestiones de milésimas, es lo que nos da las medallas, y pues solo sabía que había hecho mi trabajo como debía. Y pues estaba un poco nervioso y ansioso por ver mi nota. Yo sabía que si pasaba los 15 puntos me iba a quedar con el dorado, pero también tenía en mente que había cometido un error medio y quedar fuera. Entonces era una cosa de ansiedad y nerviosismo en ese momento. Asume a primera colocação com 15.150. Ele conquista a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos para Guatemala. Que conquista fantástica! ¿Por qué? ¿Y cómo te sientes o qué piensas de haber escrito su nombre como uno en este momento que sea el más importante en la gimnasia artística masculina en Guatemala? Pues la verdad estoy muy feliz de ser el primero. Tal vez no vaya a ser el único, pero el primero siempre va a ser muy recordado. Ya sé que es historia y nadie me la va a quitar, nadie la va a poder borrar. Pues ya asumí el logro obtenido y ahora solo me queda seguir avanzando sin detenerme e inspirar a las nuevas generaciones que vienen atrás de mí. Publinews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.